Dios mío. ¡Jade! ¡Jade! Troy, soy Crane. Ray se ha llevado a Jade. La tiene en alguna especie de museo. ¿Sabes algo sobre ese lugar? ¿El qué? ¿El museo? Oh, sí. Sí, Ray lo usa como cuartel general. Crane, no puedes ir allí. Se construyó como una fortaleza. Te meterías de cabeza. Demasiado poco sutil para ser una trampa. Pero tiene que haber una forma de colarse, ¿no? Una forma de sorprenderlos. No sé, pero... Tariq, tal vez, es el conservador del museo. Debería saber algo de los calabozos bajo la fortaleza. Bien, hablaré con él. Mira, hay un edificio con un jardín en la azotea. Tariq estará allí. Buena suerte, Crane. Y si tienes oportunidad, hazte con algunas armas nuevas. Las necesitarás. Thank you.
Tareik. ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida. Tranquilo, me envía Troy. ¿Troy? Gracias a Dios. Estoy de los nervios desde que encontré a este crío. No tiene a nadie. Pero a mí no se me dan muy bien los niños. No he venido por eso. Pero Troy me prometió que enviaría a alguien. Necesito entrar en el museo. ¿El museo? Pero Troy me dijo que alguien vendría a ayudarme. Me prometió... Tranquilo, Tareik.
Tú dime cómo entrar en el museo y quizá yo pueda solucionarte el problema. Rice controla el museo. Te mataría en cuanto te viera. Entonces no puedo dejar que me vea. Veamos, Troy dijo que tú solías ser el conservador y que si alguien conoce la forma de entrar, eres tú. ¿Cómo lo hago? ¿Por casualidad tienes equipo de buceo? No. Qué pena. Hay una entrada bajo la superficie del estanque Emerald, pero hay que bucear para alcanzarla. Probablemente te ahogues. Probablemente no suena muy categórico. Así que lo intentaré. ¿Dónde lo encontraste? Apareció de la nada. Apenas habla y cuando lo hace, dice cosas muy extrañas. Habla sobre todo de alguien llamado Mike. Lo único que llevaba encima era esta grabadora. Pero ese tal Mike podría ser su hermano. El chico dice que lo tuvo que dejar atrás. Me pidió que fuese a por él, pero no creo que vaya a poder hacerlo. Es demasiado peligroso como para que venga conmigo. Pero no quiero dejarlo aquí solo. ¿Sabes dónde vivía? En la calle Dolma. Unidad 11-2. De acuerdo. Iré a echar un vistazo. Llévate la grabadora. Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado allí.
Troy sabía exactamente cuál era el museo del que hablaba Rice. Se construyó originariamente como fortaleza y ahora es el puesto más grande de Rice en el sector cero. Tengo que entrar en él antes de que le hagan daño a Jade, o la maten, o algo peor.
Veamos qué hay aquí. El detective Dooley y su ayudante inician su búsqueda de la persona desaparecida de la calle Dolma. Venga, vamos. Tienes que ayudarme. Papá lleva todo el día fuera. Vamos, hay que encontrarlo. La persona desaparecida fue a comprar comida como un día cualquiera, pero desapareció de forma misteriosa. Los detectives Mike y Tom Dooley deben ir en busca de pistas a los otros apartamentos. Vale, chicos. Estabais jugando a los detectives. ¿Qué pasó después? Aquí no encontraré nada interesante. El apartamento número 3 está cerrado. Puede que el hombre extraño que vive aquí haya visto algo, o incluso demasiado. Lo interrogaremos más tarde. Oye, ¿a dónde vas? ¡Espera! ¡Espérame! El compañero del detective Dooley ha abandonado la zona de investigación. Seguro que está buscando pistas. Parece que se ha metido en el sótano. Le estoy siguiendo el rastro. Vale, ¿y ahora qué?
rastro de mi compañero hasta el sótano. Mike, ¿estás aquí? Mike, ¿eres tú? Así que ese era Mike. Caso cerrado. Thank you.
¿Has vuelto? ¿Encontraste a Mike? Mike era su perro. Está muerto. Igual que su padre. Ni siquiera fueron los infectados. Fue alguien que se volvió loco. Este lugar, mucha gente no lo soporta. Oye, Crane, ten las llaves del almacén del museo. Hay muchas armas de distintas épocas. Puede que encuentres algo útil. Gracias, Tarik. Pero tengo que pedirte otro favor. Claro. Dime. No se te dan muy bien los niños, ¿no? No mucho. No. Tendrás que cambiar. Lo intentaré. Te doy mi palabra.